Oye, ¿por qué no hace algo más interesante que estar perdiendo el tiempo en eso? ¿Has disparado alguna vez? Oye, ¿y de dónde la sacaste? Esta era de un detective. Se la quité. Y esta, no sé, llegó así como por casualidad. Párate firme, weón. Si no te paráis firme, no podríais achuntarle ni una vaca quieta. Yo aprendí mirando un pololo que tuve. La expresión en su rostro nunca se la vi a nadie. Si aprendí a manejar la pistola, apretar el gatillo después tan rico como hacer el amor. Y vos, ¿cachai? Que esa weá es como un vicio. Parece que te gustó esa weadita de hacer el amor. Me agarraste el ritmo al tiro. Se veía rico cuando se guardó la pistola. Ese weón se está haciendo macho. ¿Te contó algo? A mí me encantan las minas de su edad. Madurito. Sí, po. A ti te gustan maduritos, te gustan jovencitos. Te gusta cualquier hombre que pueda hacer lo que tú quieres. Porque tú eres ese tipo de mina que necesita andar mostrando el cuero para que se la agarre. ¿Te crees mina por andar con una pistola? No te entiendo. Y según tú, ¿qué tipo de mina vendría a ser yo? De esas minas fáciles. Que para conseguir lo que quieren son capaces de cualquier cosa. ¿Sabéis lo que pasa? Que vos eres una mina sin ambición y entera de cartucho. Aprende a pasarlo bien, weón. Plata no tengo, pero ¿la cerveza? Gracias. Mira, necesito desinfectarme esta herida. No conozco ningún hospital por acá. ¿Tú vives por acá? Obvio que soy de acá. Tengo que andar perdido. Y aseguro que hospitales por acá no hay.
¿Tenía alcohol? No. Solo cerveza, pero... pero conozco a alguien que te puede limpiar esa herida. Suerte. Hace tiempo en la vida me hubo una mala pasada. Estoy condenado a dar vueltas. ¿Condenado? Eso es lo peor que le podría pasar. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Condenado también. Hace unas semanas. También me dedico a buscar y no encuentro nada. Chevrolet Nova. Color burdeo. Patente. HL5758. Correcto. Te aviso la llegada. ¿Vamos bien? Sí, está a la altura del puente. Vaya a tener que hablar con el Roberto Sandoval. Seguro que está con ella. ¿Con quién? Con ella, con la Silvia Barraza, la Canela. Supongo que no se te ha olvidado que es tu mujer la que está metida en medio de esto. ¿Y su amigo? Se bajó, tenía cosas que hacer. Ese día lo estaba tratando de ubicar, pero fue lo de su señora. Sí, mi señora. Lo que pasa es que le compramos un computador al Chalo, pero no alcanza. O sea, apaga cada rato. Bueno, pues entonces cobre la garantía. Trámite largo. Pues se imagina cuánta burocracia hay que pasar para que solamente revisen la máquina. Supongo que sabes de quién es esta pistola. Me bajó hace 2 minutos. A buscarlo. Lo va a encontrar a él y seguramente a alguien más. Dime una cosa. ¿Te gustaste para ahí? Eso es lo que menos importa ahora. Haz de buscarla. Y por favor no le hagas más daño.